soñado. Vamos a ir a ver los ríos, ¿no? Sí. Norma, Lisa, tarde. ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué hace frío? Se va a acostar, se va a acostar. Ah, me deja el colectivo, me voy nomás. Chao. Chao, más tarde. Chao, chao. Me levanté re tarde. Berna, ¿qué te pasa? ¿Te quedaste dormida? Sí, si no me mandaba mensaje hoy día, creo que no me iba a levantar, casi me pierdo el colectivo y todo. ¿Y Luciana, qué hiciste? Y la llevé a la guardería, ¿viste? ¿Y la nena fue a estimulación? Sí, fue estimulación, fue el lunes y el miércoles. El miércoles no la llevé a la guardería y la llevé yo. Le tocó con la nena de Berna y estuvieron re bien. Pinta re bien, le hizo un círculo la de estimulación. Y pintó adentro y después pintó una nena, supuestamente una nena, pero cayó toda la hoja. ¿Y qué te dijo Marcela? Que le y me dijo que sí, le estoy quitando ya. Le regalaron un librito de la zapa Pepa y le compré uno de la chanchita Pepa. Wow. Así que está confundida, no sabe si es zapa o... Vivi, ¿podés venir por favor?
mira, tócala, me parece que está calentita. ¿Tienes fiebre? No, pero no. ¿Decirle que no? No. Sí. Gracias, Vivi. ¿La confiebre? No, parece que no. Que ya viene mamá. Vamos a abrigarnos, a ver. Qué bonita, sí. Muy bien. Qué linda. Vamos a abrigarnos bien. A ver. ¿El gorro? ¿El gorro? Está. Ahora más, mira. Hace frío. Camila se portó re bien. Qué bueno. ¿Sí? Sí, re lindo. Abrigala que hace mucho calentito. ¿Viste? Sí. Está re lindo. Bueno, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Berna. Hasta mañana. Chao, chao, chao. Vino Tito, chao, decirle a Tito.